Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la Sonrisa Bea. Que hoy me he levantado yo pensando en verde. ¿Qué os parece? Bea pensando en verde. Y claro, yo digo, hoy tengo este pilimili verde con mi sombrero protección, pero claro, aquí, ¿qué falta aquí? Yo creo que aquí falta algo. Aparte que luego me voy a maquillar, falta algo. Ah, ya. Pensando en verde, quiero enseñaros mis nuevas gafas en verde, que ahora os las enseñaré bien, son de pasta, testadas oftalmológicamente, y quiero que veáis para ir de verde, son qué preciosidad, mirad verdes, de gafas, y vais total y absolutamente a juego con vuestras gafas verdes, vuestro suéter verde, vuestra falda en tonos verdes, pantalón o lo que queráis, y vais divinas de las muertes, con pendientes incluidos, y las gafas son, nos quitamos el sombrero, el pelo está mojado, lo siento, pero quiero que veáis las gafas, o sea, el sombrero es que es un complemento para la calle, yo saldría así a la calle, ya lo sabéis. Mirad las gafas, ¿veis? Verdes. Me encantan, me encantan. Ahora os lo enseñaré todo bien. Mirad cómo vino. Todo, todo, todo. Os lo voy a enseñar. ¿Qué decís? Pero claro, luego me he quedado pensando y he dicho, Bea, ¿por qué no piensas en rosa? Que tampoco está mal pensar en rosa. Pero ¿qué nos falta aquí? Nos falta otro complemento y son estas maravillosas gafas, son rosas, rosa pastel, 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 que quiero que veáis qué gafas de sol, no me digáis, que no vais a ir, mirad aquí, que es así de gato, no me digáis, en serio, vais de rosa, vuestro sombrero rosa, vuestro sotercito y las gafas rosas. Pendientes claritos que hagan juego, no me digáis que esta divinidad de gafas, en serio, lo estoy flipando, me encantan estas gafas, de verdad, mirad. Y es que, claro, me gustan exageraditas, que no me bajen mucho porque yo tengo la cara muy larga, prefiero que me suban para que me hagan más, que me estiren. Y estas son, ahora os las enseñaré bien, pero mirad, qué maravilla de gafas. Qué marcas son, todo, y ahora os lo diré y para que veáis lo bien que sientan con una buena combinación. ¿Qué me decís? Pues ahora nos vemos, os digo de qué marcas son, os pongo todo y las nuevas gafas que he recibido. Me encantan. Bueno, ya habéis visto vídeos anteriores, comentarios a porrillo, ¿eh? Y bueno, se puso en contacto conmigo la marca y, en serio, Aolia. Esta marca, Aolia, que son las gafas y vienen en esta cajita. Y claro, me dijeron, ¿quieres? Y yo, por favor. Y encima gafas de sol que encima leí son buenas, testadas oftalmológicamente. Hay mil millones, la caja viene así, hay muchísimos modelos de todos los tipos y hay también para graduadas. Hay de todo, lo que pasa que yo dije, no, voy a coger de sol, tengo dos, pero es que vi estas de sol y había más que hubiera cogido mil, pero claro. Me dijeron, coge dos, elige dos, que yo contentísima, como si me hubieran dicho unas. Y bueno, y os las he enseñado y mirad, vienen aquí muy bien protegidas, yo os lo quiero enseñar. Luego en esta bolsita negra, muy protegido. Después en otra bolsa, de estas de Shipper, y estas son las verdes. Son una fantasía, de verdad. No son, mirad qué bonito, de pasta, estas son de pasta. No son escandalosas, son unas gafas si te tapan el sol. No son escandalosas si vas según la ropa que llevas, porque eso, si vas de rosa, estas no le pegan. ¿A que no? Oigan, hay que pensar. Pero no me digáis, es que preciosas. Yo las quería de pasta porque las había de varilla y es que a mí me duele la varilla y entonces digo, no, tiene que ser de pasta. Me encantan. Es que había más colores, ¿eh? Pero yo dije, no, verdes para así combinarme
con cosas, pues. Y viene también, es que está aquí dentro. Esto para limpiarlas, ¿eh? Viene todo, todo aquí. Estas, y claro, te dan a elegir y yo, claro, estas cosas, pues vas viendo y es que tienen muchísimas, muchísimas. Y si lleváis gafas para llevarlas, bueno, gafas graduadas, también buenísimas. La misma viene igual, dentro está esto para limpiarlas, la bayetita, la gamucita. Y no me digáis, es que las vi, estas tenían también más colores, pero digo yo de estas no tengo. Las que tengo, que también son colaboración, tengo otros dos pares, son así marroncito, atigrado, todo esto, y las otras son así un color, pues no sé cómo deciros, son otro color, así como este tipo de colores, así como este. Entonces, y son efecto espejo. Mirad las rosas, son así. Luego la patilla también de pasta. Y la forma que tiene me encantó, porque no la vi ya así recta. Vi esto así, ¿veis? La curva esta y dije, y es que de verdad, así, mirad la diferencia. O sea, la ropa, la vais así, pues ponéis estas, porque las verdes yo no veo que le peguen. O vais de fucsia, vais de blanco, pues. Y las verdes son, yo veo más para ropa, pues. O para más invierno, las veo diferentes. Pero es que son preciosas, de verdad. Y cuando las vi yo. Y nada. Total, que esto sí que es una. Pues eso, es una colaboración. A ver, que me las han enviado para que os las enseñen en su página. Luego os lo pondré el enlace a Oolia. Y me han encantado, es que es verdad, me han gustado muchísimo, muchísimo, porque es que es algo vital. Llevar gafas de sol, igual que protección solar, igual que pues ahora sombrero, que yo llevo, ya lo habéis visto, yo salgo a la calle, ¿cómo me habéis visto si salgo a la calle? Pues nada, y lo que quería hacer, a ver, o es percepción mía, lo que es maquillajes, pim pam pum fuego, pim pam pum fuego. Hoy como voy de rosa. He mirado las paletas y es que está la de Jeffree Star, las de Jeffree Star, las de Zoeva y no he visto para esto rosa. Y digo, no pasa nada. Abro un cajón y digo, la primera que me salga. Esta, la Miami. Los colores, además es que esta me encantó. Mira los colores. ¿Se puede hacer rosa? Obvio. Así que lo voy a hacer y ya sabéis cómo. Pim, pam, pum, fuego. Bueno, ya llevo yo mi todo. Y prohibirme que me duche en todos los vídeos, por favor. No dejéis que me duche nunca más. En fin. Hoy me voy a poner los de Siglam, ¿vale? Que son más oscuritos porque me he dado cuenta que los otros que me pongo son un poco claritos. Yo digo, pues me voy a poner estos. Hombre, tampoco es que sea la gran diferencia, pero digo, bueno, me pongo estos que tampoco pasa nada. ¿No? ¿Qué me decís? ¿Os gustan las gafas? A mí es de verdad. Es que, y encima, no es que me guste la ilusión que me hizo. Que me escribió la marca y me dijo, ¿quieres? Y yo, ostras, gafas de sol, porque es que ahora es que es súper importante las gafas de sol, que no es un artículo que digas, puedo pasar sin él, porque hay muchas cosas que podemos pasar sin ellos, pero las gafas de sol, ya veis, súper importante. Pues llevo este y el número que llevo, este no sé. Es que veis, no llevo remember, creo que es. Este todavía no le he quitado esto, pero bueno, y la esto se la he quitado, la estaré lavando, o estará lavada, guardada. Pero ya veis que yo base. A ver, en sí misma no me pongo. Y os he de decir que si tuviera que ponerme base, la de Urban Decay. La de Urban Decay porque la llevé y es muy suave. Y si te la vas empolvando, que es lo que yo hice. Muy buena base. Sí, ya os digo yo que me gustó mucho. Bueno, esto es. Y ahora voy a pasar ya a la paleta. El Pim Pam Pum Fuego de mi verano. Y, no, y de mucho. Y yo creo que vosotras también. Porque es que, de verdad. A ver, voy a coger esta. Parece que esté sucia, pero no está sucia. No está sucia, ¿eh? A ver, pues voy a coger. A ver. Esta moradita. Esta. Y me la voy a poner en la esquina, ¿vale? Mirar, por lo de el vídeo de las preguntas y respuestas, aprendí de Estrella a poner el botecito para marcar, ¿veis? Esto lo aprendí de ella, me lo habréis visto un montón. Y lo aprendí de ella.
¿Veis? Oye, que no pasa nada tampoco por decirlo, creo, ¿eh? Vamos a ver. Y es verdad, es que ella lo hace, lo hacía y me gustó mucho la técnica. Y me lo veis hacer muchas veces, igual que ponerme el celo ese, pero esta técnica me gusta mucho más, porque es muy cómodo, marca muy bien, ya lo veis, y es verdad, lo aprendí. Oye, que no tiene por qué, no tengo por qué, si está bien hecho, oye. ¿Veis? No quiero. Vale, ya la tengo marcadita, mirad, ¿veis? A ver, el color es el que te dice, ¿eh? No es ni más fuerte ni más suave. Me gusta porque es suavecito. Suavecito, arregla pero informal. Y lo que yo os digo, para ir, oye, pues me pongo esto. Que va a juego. ¿Qué me decís, por favor? No, no, las gafas, os lo prometo. Es que, aparte de que, claro, las gafas, pues eso, es súper importante que. Cuando me mandaron el correo, os lo digo de verdad, no esperaba. Ahora me voy a poner este más fuertecito, que es brillantito. No esperaba, pues eso, que una marca de gafas de sol, pues que me mandara para colaborar yo. Y cuando lo vi, yo digo, es que no lo ha podido, o sea, no han podido acertarlo más. Os lo digo de verdad, no han podido. Para ahora, vamos. Os pondré el enlace y yo creo que sí, y de las dos que yo he cogido. Y es eso, que pone el color, pero hay más colores. Pone un circulito y pone pues colorcitos. Pues igual las verdes y rosas están en azul, en yo qué sé, en pues atigradas. Hay muchos modelos, muchísimos modelos. Y también ya os digo yo, de vista, ¿eh? Bueno, ¿veis? Me he puesto este, no voy a exagerar, ¿eh? Estoy limpiando aquí los pinceles porque no quiero. Y ahora voy a ponerme un poquito, pero nada, no hay menos, no hay menos. Aquí, brillito, a ver si hay. Sí, voy a coger esta doradita, esta, y me la voy a poner aquí. ¿Veis? Un poquito, sin exagerarlo. No quiero exagerar mucho. ¿Vale? El sábado me voy de compras compritas. Mi marido dice, ¿nos vamos de compras compritas? Yo sí, y quiero comprarme los pantalones que no tenían en Pilimili. Mañana cierra y me dijo que fuera. Pero creo que no voy a tener ánimo. No, no voy a poder, o sea, despedirme, no. Le escribiré y ya está. No, no voy a poder. Bueno, vale. Pim, pam, pum, fuego. Y ahora sí, esta sí, porque vamos a ver. Y la última, esta, sí, que yo me la suelo poner, ya lo sabéis, para arriba, me la pongo, blanquea y difumino un poco para que no se vea como eso, el corte ese de que, pero que, a ver, no brilla mucho esta, pero, y aquí está brillantita, pero tampoco pasa nada. Y si no cogemos cualquiera, si queremos ponerle brillo, aquí no, pues esta misma. La amarillita esta, que decís, ay, es que quiero un poquito de brillito, que no se aprecia, pues se puede poner apenas. No se aprecia mucho, ¿veis? Le ponéis un pelín, pero un pelín. Pero que tampoco creo que yo hiciera esto si voy a salir a Consum a por horchata. Que quiero horchata. También hay verde aguas, mirad, esta es muy mona, ¿eh? Esta me gustó mucho, la Miami. Mucho, ¿veis? Ya, vea, para. A ver, lo que sí que voy a hacer es que está aquí un poco raro, ¿verdad? Porque lo he hecho muy deprisa y se queda así un poco embarrado y no me gusta. A ver, porque tampoco pasa nada. Es lo que yo os digo, arreglás pero informal, sin mi gusto. Y muchas me decían, algunas me decís, sí, vea, si yo es que ni me maquillo. A ver, que está bien, sí está bien. Pero, a ver, porque no os apetece, porque hace calor, por lo que sea. Pero también os digo que nos empodera mucho, no sé, es una palabra extraña, pero de verdad, nos hace bien porque sabemos que llevamos los ojos pintaditos, no sé, por lo menos yo, ¿eh? Y me gusta. Este también es de Kiko y lo compré por vosotras, que me dijisteis, vea, cómpralo, pero es que quiero ponerme por dentro. Y este también creo que fue por vosotras, los dos.
Creo que hice un pedido y dije, pido los dos que me lo han dicho ellas. Este pinta menos. No, es otro de Kiko. Estos no son. No. Es otro que haces boom, boom y se ve todo negro, ¿verdad que sí? Es otro, este no es. Porque no se ve mucho. Es que están, ¿sabéis qué pasa? Que mirad la precaución que yo tengo y lo podéis ver. ¿Cómo están? Que no pinta mucho porque los tengo frescos. No están calientes, o sea, no están con calor y no están blanditos. ¿Lo veis? Hay que tener un poco. Vale. Máscara de pestañas, esta que la tengo ahí y alguna más, pero para ir, ya sabéis, ir gastando. Que esto queda. A ver, que es un maquillaje. Si me veis otra vez las uñas raras, he estado quitando hojas. Hojas feas. Que si la tierra, métela. Siempre estoy igual. No es. Es mugre. Pero de tierra. O sea. Yo os lo digo. No tengo. Y mirad que me lo he quitado. Pero la tierra a veces. Se queda ahí enganchada. ¿No os pasa a vosotras? Se queda. De verdad. Es que no hay manera de sacarla, ¿eh? Se queda como pegada a la uña. Y tengo que ponerme estas. Las tengo aquí a la mano, las de consumo, ¿os acordáis? A ver si me las pongo. Y lo veis. A ver qué tal son. Porque yo os digo que las que más me gustan son las de Mercadona. Las que más. Que me operaron con ellas puestas. No hubo manera de quitarlas. El pegamento. No. Pero estas son. Tienen una pegatina transparente y luego lo que es la uña falsa. Te pones la pegatina transparente y luego encima a ver cómo pega. Pero es ver cómo pega la pegatina, obvio. Bueno, esta máscara me encanta. La Telescopic, y si me la trabajo más, más me da. Ahora es que vamos. Adelanta, que eres muy pesada. Este. Blanquito, un poquito, para que no me veáis tan, tan deslavada, va. Ay, qué contenta. Os lo digo, estoy súper contenta con las gafas. Muy contenta por eso, porque. Y más yo, si me veis. O sea, yo que. De verdad, soy. Voy a ponerme por bajo negro. Pero un pelín. Que se me vea eso, el ojo más. Así, un pelín. Este, ¿veis? Este como ha pintado. Se ha quedado. Este, no este. ¿Veis? Son diferentes. Pero tengo otro. Que es una máquina. Ya lo digo yo, porque lo sé lo que yo sé lo que tengo. Y fuisteis vosotras. No sé quién me mandó la foto, me lo dijiste, digo, bueno, compro, hice un pedido a Kiko. Vale, ya está, ¿veis? Vale, esto, el corrector. Este me gusta más, ya os lo he dicho, el otro, porque es más el que me puse para ir a la calle, ir al médico. Porque es más eso, suave, el líquido. Y es muy bueno. Es de Yves Saint Laurent, sí. Es buenísimo. Y ese lo venden en Druni. Y va siempre con algún regalito. Eso venía con, creo que, la máscara de pestañas. Pero algunas veces ponen un labial. Que siempre viene en una caja con regalito. Lo digo por si decís, pues mira, vea, no tengo corrector y quiero uno que sea, que no esté mal. Que sea de verdad, bueno y suavecito, pues ese, os lo recomiendo a mil, a full, a full, a full, de Estambul. Vale, esto ya está. ¿Y qué hago yo? Colorete, colorete, el Hot Mama, lo tenía aquí, veis, lo estoy gastando, ahí tengo el de Mercadona, que os dije, pero bueno, lo que pasa que este no, porque tira por naranjita. Y ya sabéis que yo soy puñetera, voy a ponerme el de Mercadona porque es rosita. Vea, ande gatea. Y encima deja el brillito ese que me gusta. Entonces, veis que no me pongo contorno ni iluminador. No, porque es que no, no. Y estos coloretes muchas veces ya lo llevan. Y, hombre, ya os lo he dicho, si es una cena, un evento, cualquier cosa que, pues sí, os lo tenéis, queréis ir más, os lo ponéis, pero si no, para la calle, ya veis, pim, pam, pum, fuego, si es que no estoy haciendo nada, y mirad. Vale, esto y ahora el labial. Como es rosa, tenemos que coger uno, al ser rosa, tenemos que coger uno
Bajito, bajito porque no podemos ir con uno rojo. No sería conveniente. A mí no me mola este panorama, pero al ser rosa, pues le voy a meter caña. Esto es que es todos los cajones de labiales. Los puse todos aquí. Yo digo, se acabó. Y así, pero claro, hay tantos. Ahora, el que quiero, que yo lo sé cuál quiero, si es que lo sé. A ver, este es de Mercadona. Lo que pasa es que estos a mí. Este, ah no, este no. ¿Veis? Hay uno. A ver, este. Este tampoco. Pues he equivocado los tapones. O este. Este. A ver, este. Es un. Este. Este nuevo. ¿Qué es este? ¿Veis? El. Si es que no veo el número. Pero es un Barbie. Color Balm. Está para estrenar. Mirad. A ver. Muy mono. ¿Sí? Es un. Pues para maquillaje rosa y para esto, este. Es un rosa, pero mono. ¿Veis? No es un rosa como los de antes del bolsito de los labios, del neceser de los labios. Es muy mono. Estos de Balm, ya os he dicho yo, que son suavecitos, no son labiales pesados, no son. Y a mí me gusta, ¿eh? Me gusta, a ver, cada uno para llevarlo, retocar, bien te lo llevas o no te retocas. Vamos a ver, está la opción A o la B. O si quieres ya, pues te tienes que llevar, poner uno fijo. Uno fijo y ya te olvidas. Pero, bueno, que haya aburrido, vamos a ver, que tenemos un montón. Vamos a ver, y ahora sí, para fijarme, pues, ¿dónde están mis fijadores? Le voy a poner el de baba de caracol por eso, porque quiero ir ya, mirar cómo va la merma, ¿eh? Cada vez, pero oye, es que es muy bueno y no me engrasa. Esto también fue colaboración, pero no sé de quién. Estilevana. Pues nada, mirar, voy de rosa con las gafitas rosas, o sea, es que me parece una cucada, os lo digo de verdad. Ir así o de blanco, en vez de este suéter así, de blanco, decís, vale, pero me maquillo de rosa, que tampoco porque la habéis metido, pero sí que combina con, y los pendientes, pues no nos pongamos unos pendientes rojos de este estilo. Las gafas, vais maquilladas, mirad, es que me encantan, de verdad, os juro que me encantan, de verdad. O lo quitáis y se ve los ojos, pues. En serio, que me han gustado mucho, de verdad os lo digo, me han gustado las dos mucho. Y este ha sido el maquillaje. Para que veáis que en un momento, en un pim pam pum fuego, podéis ir divinas de la muerte, pero total. Este es el de Pilimili que me viene pintado. Pintado no, segundo nivel. Mirad, ¿veis? Anchito, yo creía que no, pero sí. Mirad, monísimo, monísimo. Esperad, es que aquí tengo una toalla. A ver, estos son los entresijos de YouTube. De los vídeos, una toalla, porque si no. Y la silla está para cambiarla, ya la habéis visto, solo ha hecho a cuna. Todo lo que hay roto ahí, a cuna. Esta era de mi hijo, pues mira, y la rosa está destrozada, llena de ropa, que ha entrado las sábanas y todas las braguichuelas. Porque estamos en alerta amarilla de lluvias torrenciales, que se lo va a creer no sé quién. Mi marido ha dicho que esta noche ha llovido en Alicante, que habían charcos, yo no sé. Pues nada. Pues esto era lo que os quería enseñar, las gafas tan buenísimas de Aolia que me han enviado, ya lo miráis vosotras. Y en un momento, mirad, para que no. A ver, igual decís, Bea nos dice muchas cosas. Está congelado. ¿Veis? Lo acabo de cambiar, lo he cambiado. Y todo lo que tengo aquí dentro, mirad. Y yo lo que os digo, si tuviera que ponerme una base. Esta de Urban Decay, porque noté que sí, que era una base suavecita, que no era una base fuerte y que era bastante llevable. Entonces yo, esta, si tuviera que ponerme base líquida y lo que tengo aquí dentro es el fix, para que lo veáis, el protector solar, o sea, no os miento, es verdad. Esta es la Beauty Claire. Base de Kiko, de Wonder Woman. Tengo bases. Esto de Lancôme, que va a la merma. Esto último que compré. Esto último que compré. Esto lo quiero yo aquí. Esta de Kiko también la tengo aquí dentro, con su tapón. Tápate.
Este serum que vino con una caja de estas de Disfrutabox que me las mandaban, se las cobraban y dije, oye, que yo no quiero. Vamos a ver. Y me desuscribí, pero esto valía 99 €, yo no sé. Después otra de Kiko, la tengo aquí para que no se me estropee. La bruma, otra bruma de No Buy, fresquita, para que esté fresquita. Lo de mi marido que me trajo. La otra está, esta es, ya veis. De noche, hidro. Tiene ácido hialurónico y es hidro, es acuosa. Otra base de Kiko. Esta cremita que la voy a sacar de Detox. Está al cajón. Para las ojeras, ya veis. El labial, que lo tengo que sacar. Esto aquí no hace nada, pero lo metí. Y esta otra base de Clarins. Esta es otra base de Clarins. Y esto de Revitalift Laser, que es para los ojos, también lo tengo aquí. A ver, que no, ya veis que no os miento, que lo tengo aquí. Esto lo voy a sacar también. Es que no tengo espacio, quiero espacio. Pero las bases estas de Kiko, Clarins, esto, y me va muy bien. Y esto lo saco también. Esto al cajón. Esto al cajón. Esto va. Está como 99 €. Lo voy a dejar que no se me estropee. Esto es el labial de Clarins. Y la bruma, pues también. Y entonces ahora cojo esto. No, no, que no bromeo. El hielo. Y para adentro. Y en el bolsillito tengo esto, este serum, la crema de manos que mirar, me la está arreglando, de verdad. Esto de Guerlain, que es una base, ya os lo dije, pero más corrector, más corrector. Y aquí que tengo, ah, sí, unas tijeritas, este labial, que lo voy a sacar porque es de los que me gusta, y aquí es para que no se deshiciera, pero bueno, esto es para cuando yo me hago mi rutina y ya está. Y unas pinzas de depilar por si acaso. Y veis cómo esto lo voy a las tijeritas aquí, esto es lo de la crema de manos y este serum lo voy a dejar aquí, ahí no, aquí, vale. Y esto fuera, porque esto ahí no pasa nada. Para que veáis que no os miento, que lo tengo y el cubito lo voy cambiando, cambiando para que no se me estropee. Yo es que ya veis que lo tengo todo muy. Lo tengo muy así. Es que es una pena, o sea, coger y este es eso, ir y que lo tengas todo cuajado. Pues a mí no me hace ninguna gracia. Estos me los voy a llevar dentro, al cajón de Siglam. Es que Siglam tiene un cajón. Este es el otro, el que compré porque el pequeñito me gustaba, que es este, que aquí puede estar porque esto no le hace daño aquí. Pero esto sí, al ser en barra, me los llevo al dormitorio, al cajón que os enseñé con todo lo de Siglam. Y esto va aquí. Porque esto es en barra así y se puede estropear, para que veáis que todo es verdad. O sea, y esto se queda aquí, y esto me lo entro, esto y esto me lo entro. Pues nada, espero que os hayan gustado las gafas, el principio, cómo realmente salgo yo a la calle el sábado, si me voy, voy a salir como me habéis visto, mi gorro, mis gafas, o sea, voy a salir así, o sea, no, no, yo no tengo ningún problema. Lo más seguro que estrene de Pilimil, porque sí, y nada, y eso, y esperando que os haya gustado, y mis gafitas nuevas, que yo, de verdad, que vamos a ver, que si no me las mandan, no me las compro, y son preciosas, y que tengo otras dos también preciosas, que no se me han estropeado, ni una raya, nada. Y estas las voy a utilizar, claro que sí, faltaría más. Voy a ir yo con mis gafas verdes y mis gafas rosas, claros. Si es que queda súper mono, ¿qué os parece? Bueno, y después de todo esto, y los gatos no están, me decís, los echamos de menos, tienen muchísimo calor. Comen y se tumban por donde hay lugares frescos, se van tumbando, ¿veis cómo no vienen? Porque tienen mucho calor. ¿Vale? Pero están perfectos, están muy bien, comen, juegan. Akuna tiene mamitis. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? En fin, después de todo esto, haberos enseñando que es verdad que yo lo guardo todo aquí, porque ya la habitación y lo otro al cajón para que no se estropee, porque es que no quiero que se me estropee. Y esto ya habéis visto en un momento, la Miami. Y luego polvos. Y de verdad, la de Urban sería la única, esa que me pondría como crema. O sea, maquillaje. Hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por verme. Como siempre, suscribiros, darle like, dale like. Hasta que se rompa el dedo. Comentar, 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 comentar. Y como siempre os digo, yo os diré que nadie, nadie os quite la sonrisa. Porque a mí, esta que está aquí sentada, nadie, nadie, nadie.
que de verdad. No, pues no vas de rosa. Porque a mí, esta que está aquí sentada, nadie, 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 pero que nadie, nadie, nadie se la va a quitar. ¡Hasta la próxima! Y recordad, ser felices cada segundo de vuestras vidas. ¡Chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Qué mona! ¡Chao!